Vale. Bueno, pues es una especie que está protegida. No está catalogada como en peligro de extinción, pero sí como vulnerable. Es decir, está amenazada, no tanto como una especie en peligro de extinción, pero sí merece la nuestra protección. ¿Qué pasa con el águila pescadora? Resulta que en los años 80, antes de los años 80, de 1980, criaba en la península ibérica, pero por una serie de circunstancias, bien porque la cazaban, porque caían en trampas, porque había mucha presión sobre sus hábitats, dejaron de criar en la península ibérica. ¿Qué pensamos? ¿Algo tenemos que hacer para recuperarla? Bueno, pues hicimos un proyecto de reintroducción de la águila pescadora. ¿Qué hicimos? Cogimos pollos que habían nacido de águila pescadora en los países del norte de Europa, en Escocia, Alemania, Suecia. Los montamos en avión y los trajimos al aeropuerto de Sevilla y allí fuimos a recogerlos. Los pollos tenían muy pocos días de vida. Cuando llegaron aquí a Marismas de los 10, ¿dónde los pusimos? Mira, los pusimos aquí. Este es el proyecto de Hacking. Es una especie de cajón con varias jaulas que por delante tienen una rejilla que se ve la marisma y por detrás está tapado. Tiene un pequeño agujerito por el que le introducíamos la comida, pequeños trocitos de pescado. Así estuvieron durante varias semanas hasta que crecieron los pollos. Llegaron aquí de pequeños, como los íbamos alimentando, empezaron a crecer, a poner peso, a salir sus plumas. Esta todavía tiene un poco de plumón, ¿veis? Cuando ya estuvieron preparados para volar, los soltamos, le dejamos abierto, le abrimos estas compuertas, veis que aquí están abiertas, y ellos salieron a volar y empezaron a ponerse en unas plataformas de madera que le habíamos puesto en la marisma justo delante de este cajón. Aquí veis que tenéis varios pollos que están juntos aquí. ¿Qué quisimos hacer con esto? El águila pescadora es una especie filopátrica, se llama, es decir, que cría allí donde ha nacido. Como a estas las engañamos y le hicimos creer que habían nacido aquí, porque las trajimos muy pequeñas y lo que vieron durante toda su vida es la marisma prácticamente, pues se creyeron que habían nacido aquí. De modo que en los primeros años hicieron la migración a África, pero a los 3 años que ya alcanza la madurez sexual, volvieron a Marismas del Odiero. Así que en 2009 tuvimos aquí la primera pareja, que la formó una hembra que se había soltado en el embalse de Barbate, en Cádiz, que se hizo también el mismo proyecto que aquí, y un macho de los que se habían soltado aquí. Se hicieron pareja y en uno de los nidos que les colocamos, porque aquí en la marisma, como veis, la vegetación es muy baja, no hay sitios altos. El águila necesita un sitio alto para hacer su nido. Pues le colocamos un montón de plataformas de madera como esta, en las que podían hacer su nido. Bueno, pues en 2009 hizo la primera pareja, hizo el nido ahí y sacó 3 pollos. A raíz de eso, durante varios años se siguió haciendo este proyecto de reintroducción y se volvieron a formar parejas, de modo que en estos últimos años hemos llegado a tener hasta 7 parejas de águila pescadora. Es decir, una especie que estaba totalmente desaparecida como especie nidificante en la península ibérica, ahora ya nidifica aquí, y solo lo hace aquí, en Marismas del Odiero. O sea, de toda la península ibérica nidifica en Baleares, en la isla Baleares y en Canarias, pero en toda la península ibérica solo lo hace aquí, en Marismas del Odiero. Eso lo hemos conseguido con mucho trabajo y con este proyecto de reintroducción que os cuento. Ahora vamos a ir ahí al mirador, que hay una plataforma allí cerca, que a ver si tenemos suerte y está ahí el águila pescadora. Esta mañana estamos.